Un cáncer habría sido la causa de la muerte de uno de los diplomáticos estadounidenses más recordados por los colombianos. Miles Robert René Frechette, más conocido como el embajador Frechette, llegó al país el 25 de julio de 1994, durante el gobierno de Ernesto Samper y el mandato de Bill Clinton. Tiempo después se desataría el escándalo del llamado Proceso 8000. ¿Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos sí mejoraron? No se trata de eso. Fue el encargado de anunciar la cancelación de la visa al entonces presidente colombiano. Estuvo en el país durante 3 años. Todos saben las controversias que tuvimos con el señor Frechette durante el gobierno del doctor Samper. Después de eso, mire cómo son las cosas. Nos encontramos en un cóctel en Washington, cuando yo estaba en la OEA, y de ahí terminamos algunos días después almorzando y recordando épocas de las que vivimos cada quien en su lugar aquí en Colombia. Era totalmente informado de todo lo de Colombia. Una de las entrevistas más célebres fue la que le hizo el humorista Jaime Garzón, quien este domingo cumple 18 años de asesinado. Vea, y doctor Frechette, ¿por qué, por ejemplo, cuando estaba el doctor Samper y él no se arrodillaba tanto ante los gringos, no lo certificaron? Y este que se arrodilla mucho así, y de todas maneras aumentó el cultivo de coca y lo certificaron, ¿por qué? ¿Cómo así? No, es que la cosa es totalmente diferente, es que hay confianza con el doctor Pastrana. El ex embajador falleció hace un mes, sin embargo, por petición de la familia, la información se mantuvo en reserva.